El 911, Gibran Zabalza, que ahorita porta el número 15. Que en realidad con su camisa de los Jacobos es el número 50. Pero trajo esa camisa azul ahora para distinguirse. Tiene su mano lastimada. Ya no era bueno. Ajá. ¡No les ayuda, Luis Rosales! Aquí al Supremo, tocando. Ah, ok. Muy bien. En la opinión de un experto aquí, señor Jesús, opinando que es uno. ¿Qué dijo que era el uno o qué? ¿De los mejores juegos? ¿Este partido? Los, ah, ok. Con eso. Muy bien. Ha sido un golazo del capitán Messi. No han corrido ni 5 minutos y hemos anotado un golecito contra los Brother Teams. Y pues se va poniendo buena esta tarde húmeda. No sabemos si el número 18 vaya a ser un gol porque a veces... ¡Oh! ¡Cabezazo de Luis Arreguín! Portando el número 27. Y no ha sido nada. Y aquí viene nuestro capi. Aquí librado Soto en una pose del Señor del Olimpo. Aquí. Tocándola. Un buen líder aquí, niño, el número 16, Librado Soto. Defensa central, Luis Arreguín. Les quiero decir una cosa, que hoy esta toma no es muy, muy favorable, hay mucha luz y no me deja grabar muy bien, pero se está haciendo todo lo posible para que todos nuestros fans y familia y amigos estén viendo este video a posteriori. Otra vez organizando y atajando muy bien el portero de los Brothers. Y aquí me encontré un amigo que se llama Edrey Armenta, portando el número 10 de los Brothers, y al parecer juega por el medio campo mi amigo. Ya hacía un poquito más de un año que no miraba a mi amigo. Y ahí el Edrey es un embate con mi capitán. Y la tiene mi capi, portando el número 10. Se va solito y se mete en la parte de enfrente de Edrey, estorbándole. Amigo, acuérdate, cuando íbamos a la prepa, por favor, no te metas delante de mi capitán, por favor. ¡Quítate, Arvid! ¡Quítate! ¡No me estorbes a mí! No miré esta tajada, pero lo hizo muy bien esta tajada Gibran Zabalza. Muy bien, Jair Castillo reventando hacia la banda izquierda. Y de aquí podemos ver al DT. Checando las instrucciones, analizando las mejoras. Por muy buen trabajo de mis niños. Ah, se llevarán, qué bárbaro. Okay.
invocando los dioses del Olimpo aquí. Y van a subir como estrategia. No le han hecho nada, va. La tiene. Y la tiene mi 27, mi defensa central. La va a reventar a la orilla. Bueno, bien. Que no te gane. Vamos. Los dioses del Olimpo la tienen. Ahí marcando entre dos al vallo, porque denota peligrosidad para los brothers. Y vamos a sacar. Y la tiene el 27, Luis Arreguín. Y van a subir velozmente. ¡Está tardando para sacar! ¡Que saque ya! ¡Queremos juego! Viene el mes acompañándose del valle. Llegó la barrera, pero se suelta en el aire. ¡Oh! Casi. Una definición clara, pero faltó un poquito más de potencia. Pero es un muy buen esfuerzo por parte del Capi y de Exxon aquí por la banda izquierda. Y aquí tenemos a mi amigo Edrey, portando el número 10. Y se ha acabado el primer tiempo y vamos 1-0. Tarde húmedo. Aquí el dios del Olimpo, librado Soto con Supremo. Los dioses del Olimpo acá portando el número 16, el número 23. El DT que no trae ningún número ahora. El TK en el 9. El Exxon el 20, el Joey Casillas el 14. Aquí tenemos a un dios del Olimpo vestido de rojo y blanco con un short azul. Exxon Chacón portando el número 10. Otro 10 del Olimpo, el número 27, portado por Luis Arreguín. Muy bien defendiendo, sacando del área de peligro Exxon Chacón. Y al fondo, Gibran Zabalza, que no se alcanza a distinguir porque está muy oscuro aquí. Pero ahí está. Muy buena esa de llegada de Bayo. Nos faltó poquito, pero ya casi se logra. Cortando el número 26, el Bayo ahorita. ¿Cómo que entre tres marcando a este niño? Se cayó solito, ¿eh? Se cayó solo. El número 19. Y defensa central, Luis Arreguín. Exxon. Y la devuelve para Librado Soto allá por la banda izquierda. Y defensa central, muy bien, tocando. Y vamos subiendo de a poquito. Y aquí la toma por el centro. Meraz.
y rechazando muy bien el portero de los Brother Kings con el pie. Otra vez, una llegada más por parte del número 9, el Seccan. Nada más como observación, a veces los chicos van por el balón y pues es el ímpetu, o sea, no están haciendo la falta, al contrario, simplemente pues la fuerza, el cuerpo, el movimiento no quiere decir que le esté pegando a propósito. Hay que evaluar bien esas faltas, tener un poco más de criterio. Y hay que obedecer a las instrucciones del portero. Se cayó solo. Vamos a acomodarnos para hacer un desmarque, para ver quién tiene la mejor opción para hacer la oportunidad de hacer un gol. Llegó a las manos al portero. Y han subido. Ahí la tiene Luis Arreguín. Muy bien, y de un solo golpe ha quedado acá enfrente. Y otra vez la han recuperado los Brothers. Y la lleva el número 18. Y ahí está combatiendo ese can. No dejen que se acomoden, niños. Le está dando mucha oportunidad. ¡Sáquenla de ahí! Ok. Una llegada clara de los Brothers y la tomó mi portero Gibran Zabalza. Sí, quiero decirles que fue el mejor portero de la 11ª edición de Fut 7 de la INDEP. Nada, pero buena. ¡Woo! Un pase de Bayo Valenzuela para el Seccan y han anotado el segundo gol en el segundo tiempo. Quiero decirles que en este video no usamos filtros, no ediciones, y los chicos sí son reales, son de carne y hueso, son los dioses del Olimpo ahorita. Vamos, 2-0, señores. Y este es el segundo tiempo. Han corrido más o menos unos 5 minutos de este segundo tiempo y se hizo el segundo gol. Y ahí los Brothers luchando y ya me atiraron a mi defensa central. ¡Acomódense! ¡No lo suelten! ¡Que no les gane la espalda! Muy importante del material que se usa para el fútbol, que esté en buenas condiciones, porque a veces también eso perjudica el curso del esférico en la cancha. Y si no me equivoco, esa bola que salió es mía. Y ahí va otra bola mía. ¿Y quién va a ir por la que se fue a la calle botada? Necesito que me ayuden a ir por ella y van a utilizar mi material. ¡No lo hace! ¡Sí lo hizo! Muy buena estrategia y nos han metido un gol los Brothers. Es el primer gol de 2 que llevamos nosotros. Pero no hay que caer de ese ánimo. Y nosotros siempre lo recuperamos. A veces no tardamos ni un minuto cuando regresamos a hacer el embate de ese gol para seguir manteniendo nuestro marcador arriba. ¡Bien, Exo! ¡Precioso! ¡Precioso este embate! ¡Súbala para arriba, Machine!
¡No, ese no es de nosotros! Y la tiene Joel Meraz. Ahí por la banda izquierda. Y... ¡aguanta! ¡No se muevan! ¡La voló! ¡A la dulce porra! ¡Del Supremo y del Bayo! ¡Y la ha reventado alto! ¡Allá va el balón! Ha quedado ya por los matorrales, de aquí se alcanza a ubicar. ¡El Exxon! ¡También! ¡Tocando! ¡Está agarrando mucho a mi jugador, eh! ¡Bien, Arreguín! ¡Sácala de ahí! ¡Se las están ganando, niños! ¿Qué fue eso? Fue algo bastante extraño, pero no le dio el balón. Quedó como pirilona. ¡Ocupamos otros 3 goles, niños! Los dioses del Olimpo tienen que seguir sintiendo frío allá arriba. Y yo les he apostado a ustedes. Bien, mi barrera, el 27 y el 23 aguantando. Arriesgando el físico. Cuidado ahí con el señor Jesús y la negrita. Acá se sufre un percance. ¡Levanta la cabeza! ¡No, él no! ¡Recupérala! ¡No dejes que pase! ¡Vamos, Jair! ¡Está solo! ¡Que no te ganes, Samantha! ¡Me ha lastimado mi portero! No es verdad, estoy haciendo drama. No me ha lastimado nada. Pero por todas las que les hacen a mis chamacos. ¡No pasa! ¡Bien! ¡Recupera, Jair! ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Acompáñate! ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! ¡Param! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Posiblemente hagamos el tercer gol ahorita! ¡Esto se pone peligroso, niños! ¿Cómo va a pasar? ¡Quién sabe! ¡Los dioses del Olimpo están de nuestro lado! Y la va a poner el Capi. No quiero que me estorbe nadie en la toma porque quiero que guardar muy bien este gol. No va a ir para afuera, siempre va para adentro. ¡3 goles! ¡Sí, señor! ¡Se sigue sintiendo frío acá arriba! ¡Excelente! Es un muy buen juego. Es importante tener un buen adversario porque ningún juego puede ser fácil. ¿Por qué? Porque no se hacen así los buenos juegos ni los buenos jugadores. Siempre tiene algo de complicación. Y ahí otra vez Messi, solito. ¡Ha quedado suelta! ¡Sigan, sigan! ¡No la dejen ahí! ¡Sácala! ¡No la dejes pasar, hijo! ¡Busca quién! ¡Busca quién! ¡Al mejor, al mejor! Vamos a relajarnos, no nos queremos pelear nunca.
¡Mente fría! ¡Mente fría! Casualmente el IVAN nomás nos marca a nosotros, pero cuando nos la hacen no marca nada. Y es un arbitraje deficiente, la neta. Pura una tras de otra. Una tras de otra, siempre. No va a entrar, no va a entrar. Mi barrera de acero. Sigue suelta la pelota en el área, chicos. Ahí para salvar. ¡Gibran Zabalza! ¡El Dramonón! ¡Gibran Zabalza haciéndole el drama! Tomando clases de teatro aquí para ponerle un poco de emoción y picardía al juego. Sácala de ahí, mijo, sácala de ahí. No la dejes, no la dejes suelta. No la dejes suelta, no la dejes suelta. Llevan 3 goles. ¡Eso, portero! Muy bien, Gibran. Esta vez sí no fue drama. Fue real que la han rebotado. Hay que tener cuidado porque sigue suelta en el área. No, no, Edrey, ya tomaste clases del Gibran, no te desmayes. Gibran, no andes dando clases, mira lo que pasó. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la vuela, vamos a ver si entra. Ese estaba afuera, ¿por qué la va a cobrar? Ya ganan tiempo y todos vamos ganando, llevamos 3 goles. Ellos llevan 1. Si queda suelta, aguas, le quiero que la saquen. ¡Eso! ¡Otra vez el embate! ¡Muy bien, Gibran! ¡Está ahí en el área! ¡Sáquenla! ¡Súbala! ¡No se la pasen a Ledrey! ¡Eso, mi 27! ¡Aguas con el Ledrey! ¡Eso! ¡Ay! ¡Mi portero! ¡Lo han lastimado! Y el marcador quedó 3-1, si no me equivoco. ¡Chicos! ¿Cómo quedamos? ¡3-1! El Supremo derramando lágrimas de felicidad o de mermelada de fresa. Déjenlo tomo porque no alcanzo a ver bien su rostro porque la belleza le ilumina aquí todo el rostro ahorita a este niño. Que el juego pasado hizo bien chilo de portero. De hecho, tuvo muchas llegadas y se las conté salvándolo. De hecho, el video tengo un montón editándolo desde la mañana y no lo he podido acabar. Y la porra, ahora sí la escuché. Concentrada, ya al pendiente de los niños. A Isamar y a Carla y a la niña las escuché muy bien ahí apoyando. Tienen palomita, Karina. Karina, tienen palomita ahora. Le he cambiado el nombre porque pensaba con K, pero no nada que. Y aquí en aquel equipo, como podemos ver, están retroalimentando. Fue un muy buen juego. La pasamos bien, nos metieron un gol. En un descuido tal vez nos hubiéramos ido 3-0, pero pues está bien. Fue un muy buen rival. Y mi amigo Ledrey estaba haciendo de delantero ahora, pero diré que estaba haciendo un drama ahí. Estaba haciendo un drama ahí en la área chica y sí se la marcaron, pero la volaron. Y el Iván, como siempre, omitiendo el buen trabajo de mis jugadores y marcándole cualquier cosilla para favorecer a los contrarios.